Ya son las 7 de la mañana con 47 minutos. Continuamos pues con esta serie de entrevistas. Me da mucho gusto que haya aceptado esta comunicación la síndica única del Ayuntamiento de Córdoba, Vania López González. Y le doy un poquito de contexto. Pues nuestra síndica ya es integrante del Consejo Nacional de Legisladores, Alcaldes, Síndicos y Regidores de México. Bueno, pues Vania, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenos días, Antonio. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio. Y bueno, pues por aquí estamos ya saludándolos esta mañana de miércoles. Oye, pues ya, evidentemente nuevas responsabilidades. Eres finalmente integrante del Consejo Nacional de Legisladores y se dio esto en la sala de la Comisión Permanente del Senado. ¿Cómo te sientes? Pues mira, primero que nada, muy contenta, muy orgullosa, primero por ser una de las veracruzanas que integran esa mesa tan importante a nivel nacional, en donde bastantes jóvenes de nuestros estados lo integran. Tuvimos la oportunidad y bueno, primero que nada, mi agradecimiento a su presidente fundador, Ronaldo Elías, que también es un joven, la verdad, súper dinámico, súper emprendedor. A Gaby, Gaby Díaz, la regidora de San Andrés Tuxtla, quien es la presidenta del consejo. A mí me hacen la invitación como vicepresidenta. Y bueno, pues la verdad es que sí acepté porque es un foro y es el momento en el que los jóvenes o esta nueva generación de políticos nos tenemos que encontrar, nos tenemos que conocer y sobre todo impulsar cada una de las agendas que llevemos en nuestros municipios para el bienestar de todas las familias. Tenemos que ser una nueva generación de jóvenes políticos que nos integremos, de servidores públicos además, que nos integremos en esas acciones, uh-huh. Sobre todo que nos estemos encontrando. Porque sin duda, bueno, hay muchos, muchos estados, muchos municipios, pero sí muchos padecemos de lo mismo en lo social. ¿Cuáles serán tus objetivos, tus metas en esta con esta nueva responsabilidad? Eres vicepresidenta de la mesa directiva. Sí, claro. Mira, la verdad es que comparto este gran honor junto con algunos regidores por ahí de distintas fuerzas también políticas, ¿por qué no comentarlo? Pero sobre todo también de otros estados de la República. ¿Cuál es la misión? Bueno, vamos a trabajar bastante duro sobre una agenda legislativa porque tenemos que conocer también las iniciativas de cada uno de nuestros congresos, de obviamente a nivel nacional también, y esas políticas, bueno, impulsarlas, bajarlas a la mesa y también, ¿por qué no trabajar en ello para el beneficio, como te comentaba, de todas nuestras localidades, colonias? Yo tuve la oportunidad de tener por ahí una participación y les comentaba, ¿no?, que bueno, tenemos la responsabilidad de impulsar precisamente a los jóvenes, que los jóvenes empiecen a interesar también en política, porque es importante participar en todas las acciones que a nuestros municipios, sin duda, bueno, nos tiene que dar, a nuestros municipios, nos tiene que dar ese impacto en lo social, en el desarrollo económico, en el deporte. Claro. Entonces, tenemos que trabajar mucho de la mano y sobre todo con agendas para que se logren esos objetivos que tanto deseamos. Claro, Vania, y bueno, las mujeres hoy día están siendo protagonistas prácticamente de su propia historia, y lo platicaba yo una semana en entrevista con Rocío Nale. Ustedes, las mujeres en la política, están jugando un papel fundamental, tanto en las ciudades, en el estado, en el mismo país, en nuestro país, México. ¿Qué me dices de ello? Bueno, sin embargo, sí es tiempo de mujeres, pero también comentarte la parte de que la mujer siempre, bueno, yo he caminado, platicado con distintos actores, también con distintos líderes naturales, en colonias y en muchas localidades, y están convencidos de que la mujer es una extraordinaria administradora, además de que son formadoras de valores en los hogares. Claro. Entonces, sí, sí es importante dar ese reconocimiento a cada una de las mujeres que también día a día se preparan, están constante en cada una de estas acciones, pero sobre todo lo que acabas de decir, estamos marcando historia, uh-huh. No nada más en nuestra vida, sino también en la vida pública del país. Y leía yo en tu mensaje, destacabas, bueno, de evidentemente mejorar la calidad de vida de las familias, enseñar a los jóvenes, motivarlos a lograr sus objetivos, pero me llama fuertemente la atención algo que mencionaste, salir más, conocer el territorio, dejar la oficina, caminar y desde luego conocer las necesidades de la gente en las colonias y las comunidades. ¿Qué abonas a esto? Sí, mira, fíjate, debemos entender que como políticos o como servidores públicos, porque somos servidores del pueblo y por él llegamos, sí debemos, primero somos 24/7, nosotros estamos comprometidos y cuando tomamos protesta sabíamos la responsabilidad tan grande que hay socialmente, ¿no?, con el cargo.
Pero también es cierto que si lo importante, en mi caso como síndica, administrativamente lo legal, bueno, es sumamente importante, pero también me acompaña un equipo de profesionales, un equipo de asesores, un equipo jurídico que sin duda también está pendiente de todas estas acciones. Nosotros como funcionarios también nos debemos de dar el tiempo de salir al territorio, porque muchas veces las familias, las colonias, las personas van a nuestra oficina y por alguna situación de tiempos, de agenda, no podemos estar o comprender mayor la problemática. Entonces, bueno, en lo personal, yo sí llevo una agenda donde las personas van, me invitan, voy a colonias, convivo claro. con ellos, comparto, desayunamos, y la verdad es que se tiene ese acercamiento. Sin duda, lo que yo decía ahí, hay que trabajar más el territorio y hay que dejar el escritorio. Pues Vania, pues muchísimas felicidades por esta nueva responsabilidad, por este nuevo nombramiento, realmente te compromete altamente más todavía con la sociedad cordobesa. Sí, claro que sí, y también fíjate nada más rapidísimo, ¿sí? Quiero dar por ahí un agradecimiento a la Fundación Marcelino Muñoz, uh-huh. porque tuve la oportunidad de que me invitaran a su cumbre mundial, la tercera cumbre mundial, Educando para una Vida de Calidad en el Mundo, en donde voy a compartir por ahí un conversatorio con casi 28 países y sobre todo, bueno, el objetivo es la educación de calidad. ¿Y por qué no traernos también esas experiencias, participar con ellos? Claro. Va a ser en la ciudad de Monterrey este fin de semana y bueno, por ahí estaremos participando también en una ponencia incluso sobre ciudades sustentables. Oliva Noticias.